Amables amigos, sean ustedes bienvenidos. Buenos días, muy buenos días, Leobardo Magadán, en el umbral del siglo XXI. Buenos días, doctor Alfonso Morales, el catedrático de la lucha libre profesional. Te saludamos con el gusto de siempre. Es mañana de domingo, mañana de almuerzo sensacional. Y para premiar a todos los que han trabajado en esta semana, y sobre todo en esta Semana Santa, lucha de corte internacional, doctor. Hay que recordar que la evolución exige el sacrificio, la entrega y la dedicación, y una gran verdad es que el torneo cibernético viene a ser la exigencia luchística. Efectivamente, un torneo cibernético a ritmo de láser que van a tener ustedes ocasión de ver. Todos los luchadores tendrán que estar preparados bien física y mentalmente para continuar en esta lucha sin cuartel. De manera tal, amables amigos, que ustedes dispónganse a presenciar la galería estelar del Consejo Mundial a través de Televisa. A nombre de Gregorio Núñez, de todo el equipo técnico encabezado por el señor ingeniero Sergio Soria, ya está todo listo con un Gregorio Núñez que, ¿creerás que es rudo? No me digas. Bien, por favor. Esperanza, ahora en una edición muy especial. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La historia de la Biblia en animación. Por fin a la venta en video, una colección diseñada especialmente para los más chiquitos de la casa, con extraordinarios dibujos animados y fantásticos efectos tridimensionales que encantarán a todos los pequeños. La historia de la Biblia en animación. Deje que las imágenes de la historia de la creación, sus héroes, heroínas y profetas, entren en su casa para siempre en nueve maravillosas historias que inundarán el alma y el corazón de todos los niños. Una colección de tres mágicos videos que todos debemos tener. La historia de la Biblia en animación. Haga la suya para siempre. Cómprela ya. Si tienes entre 18 y 70 años y cuentas con credencial de elector, tú puedes ser funcionario de casilla. Si recibes tu notificación, participa. México te necesita. Con los funcionarios de casilla, todo queda entre ciudadanos. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFE. Asómese a Nueva Idea, que su casa está como nueva, con cuatro superestrenos. Pero antes, te avisamos que Muchas Noticias estrena horario, de lunes a viernes a las 7 de la noche. A las 7 y media de la noche, Jaime Maussan tiene un encuentro cercano del tercer milenio. A las 8, Oscar Cadena hace contacto, pero con terrícolas en cadena con cadena. A las 8 y media, de boca en boca, las estrellas parpadean ante los comentarios de Maxine Woodside. Y a las 9, el sabroso humor de Héctor Suárez en La Otra Cosa. Este lunes inicia, tu casa estará como nueva, con Canal 9. Lunes, y las gallinas ponen, ¿por qué se ponen a ver el 9? ¡Lucha! En relevos australianos, a dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tercia del terror. Ellos son amigos nuestros, la osamenta viviente, Cadáver de Ultratumba. El amo del suspenso, Espectro Junior. Como capitán de su bando, el héroe de mil batallas, Guerrero de la Muerte. En la esquina técnica se encuentra la sensacional tercia integrada por
este destacado atleta olímpico. Una estrella que brilla con luz propia, solar primero. Y como capitán de su equipo, el orgullo de mezclar a la Asunción, Jalisco, Ringo Mendoza. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Al son de Sweet Orange and Half and a Half Lemon, que en buen castellano significa naranja dulce y limón partido. Saludamos al Great One, doctor Alfonso Morales. Bye, Leonardo Magadán, amables amigos de Televisa de la República Mexicana, aquí estamos arrancando la sesión espectacular del deporte de la familia, cuando nos vamos rápidamente con este que es solar. Y aparece por ahí hoy con un pelo bastante sui generis. Este que es Espectro, vamos rápidamente a escuchar a Gusano de Seda Yanes. Es un placer saludarlos, amigos de Televisa, aficionados a la lucha libre, desde la Arena Coliseo Perú 77. Y aquí tenemos Leobardo Magadán, lo que es la primera caída, y vámonos rápidamente con este que es el Internacional Solar de Zacualco de Torres, Leobardo Magadán de Cuauti. Así es, doctor Alfonso Morales, ¿y qué me dices de este rudísimo de siete suelas? Un hombre de verdad impresionante, esta pareja ahora realizando tercia. Es de verdad impresionante el cadáver de Ultratumba haciendo pareja también con su hermano, este hombre que de verdad parte corazones, el Espectro. Aquí estamos en la primera caída. Vean nada más al Guerrero de la Muerte, Gusano de Seda, dispara pistolera, que es el actual campeón mundial de peso welter y que es el capitán del bando de los rudos. Así es, y vaya japonesa que está aplicando este que es el Espectro. Vámonos rápidamente, Le Fuché. Sweet Orange. No, Magadán, ¿cómo Sweet Orange? Naranja dulce, doctor. No, Magadán, no, Magadán. Oye, ingeniero Rivas, se la ganó, Magadán. Eso ¡qué bárbaro, qué bárbaro, Magadán! Esto es Fuchsia. No, doctor. Lo no. Vimos en la entrega de los Oscars que transmitió Televisa. Así es, una entrega de verdad de primer nivel, de primer mundo, doctor. Y muchos de ellos decían Fuchsia, Magadán. No, doctor, decían Sweet Orange. Ay, 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 Gusano de Seda Yanes, ve nada más. Esta es la imagen representativa de los guerreros aztecas. El color pistache lemon. Así es, este Ringo Mendoza, que es el capitán del bando de los técnicos, llevando el estandarte de color verde. Así es, verde esperanza, Leobardo Magadán. Aquí tienen ustedes, Magadán, aquí estoy. Mezcala de la Asunción te saluda. Así es, saludamos con mucho gusto a Ringo Mendoza, como lo bautizara el doctor Alfonso Morales, el Pedro Infante de la lucha libre profesional. Y hoy viene con unas truzas que le regaló, ¿quién crees? ¿Quién, doctor? El jamaicón Villegas. No me digas. Sí, señor. Aquel jamaicón Villegas de las Chivas Rayadas del Guadalajara. De la experiencia Jalisco. Saludos a la perla de Occidente, Gusano. Sí, saludos. ¿Y qué tiempos aquellos, doctor Alfonso Morales? De las Chivas Rayadas de Guadalajara, el Tubo Gómez, Sepúlveda, Chaires, Villegas, y me podría seguir, doctor. El Chilaquí López también le ha regalado truzas al Ringo. Así es, aquellos hombres que hicieron historia, aquel Onofre, ¿te acuerdas, doctor? Alberto Onofre, hoy administrador del Estadio Jalisco. Y aquel hombre también que se convirtiera en ídolo de las Chivas Rayadas, el Willy Gómez. El Willy Gómez, Raúl, el Willy Gómez, cuando nos vamos rápidamente con este que es uno de los novatos estelares de la nueva camada. Esta es la nueva hornada, Gusano de Seda. Este luchador, el olímpico, que ha salido de las filas de la empresa mexicana de lucha libre, que le están dando una oportunidad muy grande y la ha aprovechado, Leo. Así es, mi querido Gusano de Seda. Aquí está el olímpico, realizando el movimiento con buena manufactura. La japonesa que prospera y después este enganche. Ha aprendido en serio este esteta, doctor. Estás hablando, óyeme, Luis Cabrera. Si está hablando este, ya,
Qué bonita máscara, ¿eh? Oye, es que Cabrera ya no se... verdaderamente ya no se limita. Ya no le importa, los rudos y nada más. Pues es que los rudos son los que lucen más, doctor. Ahí tienes la prueba. Luis Cabrera, tú eres buena persona ahora, como te has convertido en un productor rudo, rudo, rudísimo. Seguimos con la primera caída. Aquí está el Guerrero de la Muerte enfrentando a este que es el Pedro Infante de la lucha libre profesional. El crochito que prospera. El castigo a las extremidades superiores. La estrategia que no está funcionando por parte de estos estetas. Gusano de seda dispara pistola. Porque no lo deja. Ringo Mendoza tiene una experiencia y un colmillo largo y retorcido que en el preciso momento cuando se sentía mejor el Guerrero de la Muerte le aplicó este movimiento, doctor Alfonso Morales. Así es, mientras tanto aquí tienen a este guerrero apretando fuerte entre capitanes te veas. Y aquí nos vamos rápidamente, si hay que establecer una diferencia, Ringo Mendoza la tiene dilatada desde el año del 73, Magadán. Commander versus Commander, los dos comandantes en jefe están ahí en la plataforma de 6x6. El cuadro de batalla ahora sí está caliente. La gente como Pepita en comal desde sus asientos. Salte que salte, doctor. Así es, y no hicieron tumbling, gusano de seda. Exactamente, doctor. Estos movimientos a ras de lona, llaves y contra llaves. Cómo no, recordando a grandes luchadores que hacían todo esto como Carlos Tarzán López, Leo Magarón. Así es, mi querido gusano, que se ganó ese mote gracias al físico impresionante. Una de las grandes figuras, una leyenda, ya está sangrando del puente de la nariz. Este guerrero de la muerte es que el que tiene. Y hay mucha razón, no existe el verbo gladiar como lo han manejado por ahí. No. Porque no hay yo gladío, tú gladías, él gladía. Estoy totalmente de acuerdo. Así es, doctor Alfonso Morales. Y aquí están Ringo Mendoza. Es el hombre que está realizando la osadía. Sin embargo, el Guerrero de la Muerte es un hueso duro de roer, llevando la peor parte. Se cuartea la geografía del rudísimo de siete suelas. Le gana la risa, doctor. Así es, un saludo cariñoso para la inmensa Lupita Olais, que nos hizo esa observación. Y aquí tienen ustedes, no nos quedó el saco, pero lo hacemos público. Mientras tanto, gusano de seda. Los movimientos de tumbling realizados por esos luchadores. Ahora los hermanos de Guadalajara se están equivocando para que precisamente Solar se esté llevando la mejor parte con estos movimientos ejecutados perfectamente. Así es, gusano de seda. Aquí el rudísimo llevando la peor parte. Solar ahí en el cuadro de batalla, hirviéndose como antaño los gladiadores en el Coliseo Romano, doctor. Así es, un Coliseo Romano que era verdaderamente espectacular. Hay que remontarnos a la historia de la humanidad en el tratado del gran holandés Van Hoorn, que establecía la forma. Fíjate que en el Coliseo Romano La gente del pueblo los ubicaban por clases sociales. Sí. O sea que los que no tenían rango los mandaban a las alturas. Desde ahí ya existía lo que se llama el racismo. Así es, doctor, había sol y sombra. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Aquí está el Olímpico. Parecía que iba a saltar. Parecía que iba a rasgar el espacio, pero no lo hizo. Solamente quedó en una manera de qué lo podemos llamar, doctor, de finta. Finta y quiebra, Magadán. Sí, así es, doctor. Aquí está el Guerrero de la Muerte. Enfrente tiene a Ringo Mendoza. El rudísimo vuelve a fallar. ¿Qué les está pasando a estos rudos, doctor? Y rápidamente aquí tienen ustedes este Ringo Mendoza que le dedica su actuación a la hermosísima Lupita Infante Torrentera, hija del gran Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, que se dice que en estos días va a cumplir años, que se menciona, no estoy muy cierto en esto de las efemérides, pero dice que son 40 años de ausencia. El hecho que no estoy cierto, Pepe Madrigal Mora, el gran historiador mexicano, me comentaba acerca de este gran ídolo, Magadán. Ahí lo tienes, gusano de seda.
Tú que tienes injerencia, deberías de erradicar a los rudos, incluyendo al referirse de los rudos, el Baby Richard. Bueno, doctor Alfonso Morales, con mucha razón, pero aquí los técnicos están haciendo la osadía. Vean ustedes el movimiento de Ringo Mendoza, la ringuina, qué movimiento tan exacto, porque en el preciso momento de que el luchador o el contrario, ya sea técnico o rudo, piensa que le van a hacer otro movimiento, le aplica el cambio y lo rinde de esta manera. Vámonos directamente a la magia de la repetición que nos manda nuestro productor Luis Cabrera para percatarnos del movimiento de Solar primero para rendir al cadáver de Ultratumba. De esta manera lastimaba fuertemente la parte de las cervicales y una palanca para rendirlo. Y Ringo Mendoza lo hacía con el Espectro Junior. Aquí vean ustedes el movimiento de patadas voladoras, sale de esta manera. Y el movimiento de Ringo Mendoza, ¿cómo le cambia el movimiento? Y ahí lo presiona fuertemente con la ringuina. Y eso es todo en esta primera caída para los luchadores rudos. Sin embargo, no pasa nada. ¿Cómo no? Espérame, Magadán, espérame. Inicio de hostilidades. Estoy saturado de no pasa nada. Objetivamente, la primera caída los barrieron, Magadán. No, doctor, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? ¿Quién ganó, Magadán? Ganaron los estetas, es cierto. ¿Pero y eso qué? ¿Son what? ¿Qué es usted? ¿Eso qué? Pues eso qué. ¿Eso qué, doctor? Ahorita están 2-1. Los rudos, artimaña del montonero. Vienen con la artimaña de la solidaridad y fallan. Bueno, vámonos rápidamente, amables amigos de Televisa, lo que es el arranque de la segunda caída. Vámonos con esta que es una toma espectacular. Mario Meraz, hoy comandante en jefe de la unidad móvil. Aquí tienen ustedes este es rincón, Magadán. Lo demás... ¿Este es qué, doctor? Es un rincón, lo demás es utópico, Magadán. Eso sí, ahí te concedo razón, doctor. Es cierto lo que estás diciendo. Aprovechamos para saludar a todos los rincones de la República Mexicana. La gente que va a salir por carretera en esta Semana Santa. Les recomendamos que guarden todas las precauciones y la seguridad de vida, doctor Alfonso Morales. Así es, en este sábado, señoras y señores, que ustedes regresen con bien. Y vámonos rápidamente, gusano de seda Llanes. ¡Qué manera de proyectar de la nueva figura de la empresa! La nueva figura de la empresa, que es nada menos de que el Olímpico, su papá, Roy Aguirre, que luchara bastante tiempo en la empresa mexicana de lucha libre. Y aún se recuerdan esos feudos con Baby Richard, Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales, el hombre que ahora está ya de referee de lujo. Pero además, ¿cómo puedes decir que es referee de lujo si beneficia a los rudos, Magadán? Nunca nos ha beneficiado, doctor, al contrario, es un referee de lo más justo que te puedas encontrar. Me perdonas, pero Baby Richard es un gentleman. Pues justamente, Magadán, aquí tienen ustedes al enorme Solar. Un gladiador que conoce los recovecos, gusano de seda, de la lucha libre. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Este Solar, que es un maestro en la lucha libre. Y recordando tiempos aquellos, hay que recordar también ese luchador, el Búfalo Salvaje. Así es, y vámonos rápidamente. Aquí tienen ustedes a este que es el Espectro, que ha tenido que cambiar el equipo, Magadán. Así es, para hacerlo más moderno. Artimaña del Montonero, 2-1. El Guerrero de la Muerte que le cae a Pamba. Al Olímpico está verdaderamente consternado el Esteta. El técnico no sabe qué hacer. Vea nada más. Convertido en una furia este rudísimo de etiqueta dorada, doctor. Saludos a la inmensa Blanca Martínez, la auténtica furia musical. Así es, saludos afectuosos a ella, que es la directora de esta revista que hace las delicias de toda la gente y todo el ambiente grupero, doctor. Una mujer llena de vitalidad, de energía, con una iniciativa y con una entrega verdaderamente inigualable. Ve nada más aquí como los Espectros. Aquí aparece. ¡Ay!
La desducadora que prospera. En malas condiciones, Ringo Mendoza. Se va a las alturas. Cuidado, se prenden los focos rojos. Vea nada más esta que es una dulzura. Esto es un poema en movimiento, doctor. ¡Qué bárbaro, Magadán! ¡Qué bárbaro! Si tienes dos rufianes ahí, gusano de seda, por favor. ¿Puedes decir que es un poema, Magadán? ¡Es un poema, doctor! Dos cabezas, dos brazos, dos hombros juntos hacen un trabajo más fácil y mejor. Óyeme, Luis Cabrera, en este momento, en la toma que hiciste, ¿no era Alberto Ángel el de los Temerarios el que andaba ahí? Alberto, Adolfo. Adolfo Ángel, Alberto Ángel es el cuervo. Sí, no, Alberto Ángel Adolfo. Es el cuervo. Bueno, gusano de seda Llanes. El movimiento de la Gloria Especial nos hace recordar a don Salvador Guerrero Quesada con ese movimiento aplicado a Ringo Mendoza. Otro ángulo de la repetición, primero con la desnucadora para empezarlo a mermar físicamente. Se lo dejaba a su hermano, viene ahí exactamente para levantarlo. Hace la combinación con su hermano para lastimarlo fuertemente. Aquí si los luchadores técnicos, doctor Alfonso Morales, no entraban a ayudar a Ringo Mendoza, ya era problema de ellos, pero tienen toda la autoridad de los referees. Ah, entonces se parece el joven ese, ¿eh? Sí, se parece a aquel Adolfo Ángel. Guatísimo, ¿no? De los Temerarios, y le mandamos un saludo muy afectuoso. Bueno, pues si no dispones otra cosa, vámonos rápidamente a lo que es una caída más. Gusano de seda Llanes, Leobardo Magadán, cuando están sometiendo al de Guadalajara, Jalisco. Así es, doctor Alfonso Morales. Les dieron 3.1416. Tipo radio al cuadrado. Mira, vamos a arrancar lo que es la tercera caída, porque en la primera lo barrieron y no quisiste aceptarlo, Magadán. Ganaron los rudos, pero no con el brillo, no con la clase, con la personalidad, con la dinámica, con los recursos, Magadán. What are you talking about, doctor? Háblame en español, Magadán. ¿De qué estás hablando? Ganaron con brillo. Ganaron con... como ganan los caballeros. Ganaron con ese brillo que solamente estos rudísimos de siete suelas pueden imponer en este cuadro de batalla que ya está bufa que bufa, doctor. Magadán, ¿cómo puedes decir con brillo si dos tuvieron que rendir a uno, Magadán? Lo cual habla más de la solidaridad que debemos mostrar los mexicanos, doctor. En eso estoy de acuerdo contigo, cuando aquí gusano de seda Llanes, su apunte técnico de la segunda. Los hermanos, el espectro y el cadáver, se organizaron perfectamente, doctor, para que se llevaran a cabo en la rendición a Ringo Mendoza, porque es el de mayor experiencia, y lo están volviendo a hacer, o quieren volverlo a hacer, en esta tercera y última caída. Una cosa es la logística, Magadán, y otra la estrategia. Así es que no me quieras marear, por favor. Hay un dicho que reza, juntos lo hacemos mejor, doctor. Y realmente eso es verdad, porque los rudos ni siquiera se despeinaron. Porque jamás se han peinado, jamás se han retratado. ¿Cómo en no, el doctor? Mirro. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Se han retratado en el espejo y también para su credencial de elector. ¡Pero te peinas, cuñado! ¡Aquí están los rudos dándole su merecido a Ringo Mendoza, quien está reaccionando! ¡Cuidado, Ringo Mendoza repartiendo a diestra y siniestra, doctor! Así vamos, torbellinesco Ringo el de Mezcala, el de Zacualco de Torres, la furia huracanada de Jalisco, el gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales, el que quiso entrar a ayudarle, pero estaba todavía muy mermado, era el Olímpico, y el que lo ayudó a Ringo Mendoza fue este de luchador de Guadalajara, que es Solano. Mucha gente del interior de la República nos ha visitado aquí en la capital de la República Mexicana. En los abrazos a toda esta gente que viene de la provincia, hermosa provincia mexicana, doctor. La lucha libre te saluda, lo que es sábado de gloria, sábado de gloria. Hoy fueron todos los rudos verdaderamente sometidos, porque el chamuco, hoy quemaron a Satanás, ¿verdad? No, a Judas. ¡A Judas! Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Otros fueron los que quemaron a Satanás.
Sí. Contestamos con esto que es la tercera caída. Son dos, la carne a la salada. Son dos cosas diferentes, sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué bárbaro, Morales! ¡Qué bárbaro, gusano de seda! El movimiento combinado de esos luchadores técnicos lo hacen perfectamente porque sabían que podían sucumbir los luchadores rudos y están realizando la osadía entre ellos, los luchadores rudos. Ahora, Leo. Así es, mi querido gusano de seda. Aquí vienen dos contra uno, artimaña del montonero. Los rudos se equivocan, se les van las cabras. Cuidado, 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 porque viene Solar con las patadas, doctor. Y los que le faltan, lo que le faltan, amables amigos de Televisa, vámonos con Olimpico. Un hombre que va a las alturas, vaya desnujador, impresionante. Ahí tienen ustedes un medio cangrejo cuando aparece de manera fortuita. Y milagrosa este que es Solar. Una máscara cotizada, gusano de seda. Sumamente cotizado, doctor Alfonso Morales. Y ahora se están combinando los técnicos para hacer fallar a los rudos, Leo. Así es, mi querido gusano de seda. La balanza está en el centro. Aquí vienen los estetas llevando la mejor parte. La estrella a la una, a las dos, a las tres. Lastimando a los rudos que están en graves aprietos. Ringo Mendoza en el centro, doctor. Y vamos rápidamente a lo que es el giro de la muerte. Pero ay, oye, que malandrín le metió la pierna. Le dobló la rodilla, Magadán. Guerrero de la muerte rasgando el mismísimo cielo, haciendo contacto con los dioses, doctor Alfonso Morales. Esta bellísima dama, celebridad, está verdaderamente compungida, boquiabierta, porque no le gustó nada. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? El gusano de seda ya no está en la escena. Gracias, doctor. Pues vean ustedes cómo se combinan, se hablan los luchadores técnicos para aplicar este movimiento de la estrella. Y lo que pasó que Ringo Mendoza al subirse no alcanza a llegar a los hombros y cuando va hacia abajo con la macarrana le deja todo el movimiento al Guerrero de la Muerte, le aplica el medio cangrejo y como él es el capitán del bando de los técnicos, se estaba rindiendo y era todo para los luchadores técnicos y los rudos se estaban levantando con la victoria. Otro ángulo de la repetición, aquí Ringo no alcanza a subirse bien, pero se va hacia atrás para ver si podría lograr la rendición, no lo hace, se aviva perfectamente el Guerrero de la Muerte, le saca la rendición y los rudos están con la mano en alto, Leo. Glory Saturday, sábado de gloria, ganaron los rudos por Televisa, doctor Alfonso Morales. En efecto, señoras y señores, recuerde que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Apartamos su lugar, no tiene que buscar. ¿Qué tal una semanita en la playa? Rico, ¿no? Pues aquí la tiene, aunque sea por televisión, póngase bronceador y a disfrutar. El peso de las... de las cosas que le habrán pasado en este mundo. Cine Sensacional presenta a David Reynoso y Tere Velázquez en Semana Santa en Acapulco. Tómese este descansito el domingo a las 7:45 de la noche por Canal 9. Su casa, su canal. Ven a conocer el mejor parque de espectáculos en México. Atlantis. Sí, con los delfines, clavadistas, la gruta marina, la tierra de la aventura, aves entrenadas, fuentes danzantes, lobos marinos y mucho más. Y todo por tan solo 19 pesos. Solo en Atlantis. Deporte Ilustrado es ahora Deporte Internacional, la revista de los profesionales. Viva los momentos cumbres del deporte en espectaculares fotografías y siga la mejor cobertura de los grandes eventos deportivos. Manténgase en la jugada y cache la emoción con la única revista actual, ahora Deporte Internacional. We'll be right back.
ahí viene una mujer con paso firme, decidida a sacar los trapitos al sol del universo del espectáculo. En el cine, en el teatro, en la pantalla chica y hasta en la calle, todos a portarse bien, porque llega Maxine Woodside a poner cada cosa en su lugar, de boca en boca. Un programa de crítica muy profesional para pasarse media hora muy a gusto. Este lunes inicia a las 8:30 de la noche. Su casa estará como nueva con Canal 9. Nuestra presencia es una buena señal. Puebla. Ampliando nuestra cobertura para usted. Canal 9, su canal. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran Violencia. Y desde Pachuca, Hidalgo, llega Karloff Lagarde Jr. En la esquina técnica se encuentran el cadete del espacio, Ultraman Jr. Y el triunfador del Japón, Astro Rey Jr. Dirime esta contienda el internacional Tigre Hispano. Bienvenidos, esta es la Arena México, catedral de la lucha libre profesional. Rudos contra técnicos, relevos sencillos a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, doctor Alfonso Morales, catedrático. Gracias, gracias, Leonardo Magadana. Vámonos, amigos de Televisa, que estamos arrancando. Y súbale, súbale ahí, mi queridísimo Pepe, una de las grandes figuras de la cibernética. Y vamos rápidamente, amables amigos, con este que es un rufián de la hermosísima y bellísima airosa Gusano de Seda. Así está hablando de Karloff Lagarde, de la ciudad de Pachuca. Aquí está con el hijo de Alberto Leonel, más conocido como Caos. Así es, mi querido Gusano de Seda Llanes. Ahí el referee, la máxima autoridad, es Ventura Laos, el Tigre Hispano, cuadro de batalla de 6x6. Karloff Lagarde en aprietos. Super Astro, o Astro Junior, mejor dicho, es el hombre que está tomando la iniciativa, doctor Alfonso Morales. Así es, y vámonos rápidamente a esta que es la esquina de los rufianes, cuando aquí se muestra. Vámonos, y hay que recordar que están apareciendo nuevas figuras. Y aquí tenemos a este enmascarado Leobardo Magadán, que está llamado a ser un figuro. No, 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 no. ¿Te refieres a Astro Junior? Magadán, Magadán, Magadán. ¿Es todos este hombre? Los enmascarados que son técnicos, Magadán, todos son figuras. No, doctor, también hay enmascarados, con todo el respeto que te mereces, que son rudos y que son de primera línea, como el caso de Dr. Wagner, por ponerte un ejemplo nada más de lo que es la calidad de la melcocha, como se dice tradicionalmente, doctor. Eso lo he escuchado en el colegio de Boston, allá en Harvard, y en la Universidad de Yale, Gusano de Seda. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Estos luchadores enmascarados técnicos están llamados a ser grandes como Astro Rey Junior, Leo. Efectivamente. Este Astro Rey Junior, que fue triunfador en Japón y cuya carrera ha sido vertiginosa, pese a ser un luchador bastante joven, es un hombre que ya ha probado las mieles del triunfo. Karloff Lagarde, sin embargo, esta escena dispara pistolero. Pues también las mujeres luchadoras, doctor, que han sido unas luchadoras increíbles como Mitsuki Won, que recientemente la operaron, y esperemos que salga adelante ahí en Guadalajara, Jalisco, doctor. Y vámonos rápidamente con este que es Violencia.
un auténtico Tauro Leobardo Magadán que posee un trapío. ¡Oye, qué maniobra! ¡Excepcional, Magadán! Con buena manufactura, realizando la osadía, está en el Inter de la rendición. Se rendirá finalmente este hombre. El güero Rangel está realizando el conteo. Esta es la Penguin Take, señoras y señores. Para todos ustedes, vea nada más. ¡Desnucadora con buena manufactura, doctor! Así es, y nos vamos rápidamente. La forma cuando está repitiendo la gente. Otra, otra, otra. Y repite color y número. Leobardo Magadán. Esta es una desnucadora que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Mi querido gusano de seda, dispara, pistolero. Exactamente, esta desnucadora lastima fuertemente la parte occipital. Pero anteriormente, en una vuelta, en un movimiento que tuvo Astro Rey Jr., al querer girarse, Karloff Lagarde cae prácticamente de cabeza. Por eso lo aprovecha estos momentos, lo que es Astro Rey Jr. Ahora en esta escena, doctor Alfonso Morales. Así es, vámonos rápidamente con este que es Ultraman, que forma parte también de la galería de los inmortales. La toma de la cintura directamente sobre este cornúpeta, rudo, rudo, rudísimo, de la dehesa del Consejo Mundial de Lucha Libre, Leo. Este personaje que salió de una serie japonesa, Ultraman, doctor Alfonso Morales. Un personaje de la ficción que salía de los mares. Y enfrente tiene a Violence. Violencia para ti, doctor Alfonso Morales. Cálmate, 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 Magadán. Es tan importante estimular el uso de nuestro castellano tan rico. Y tú me sales con esos anglicismos, Magadán. Lo que pasa... ¡Bárbaro, qué bárbaro, Magadán! Lo que sucede es que los rudos, los rudísimos de siete suelas, casualmente, doctor, son bilingües, trilingües. Mientras tanto, esta es la nueva toma, don Gregorio Núñez. Esta es la toma Sky. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, señoras y señores, a los jóvenes que vienen a engrosar las filas del Consejo, Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. La toma Sky, la toma del cielo. Aquí estamos con este movimiento de Violence. Violencia al turno. Ultraman en peligro. Los rudos realizando bien la estrategia. Dispara, pistolero. Pues, qué movimientos de los luchadores mexicanos. Y realmente el apadrinamiento de esta APA, que es padrino el doctor Alfonso Morales, de esta toma excepcional, de la toma Skyler. La toma Sky, y pon tus ojos en lo más alto, doctor Alfonso Morales. Y lo más alto, la cima, como dice la canción de los Carpenters. En la cima del mundo, Magadán, es donde se encuentran instalados estos que son, ver nada más, la furia verdaderamente incontrolable de este que es un buen rudo, Magadán. Y no lo vayas a interpretar. Este Lagarde tiene en el nombre el prestigio. Caíste, doctor, caíste. Aquí está Astro Junior, Karloff Lagarde de escena. Lo están sorprendiendo, lo jalaron de los cabellos. Eso no se vale, doctor. Cómo no, reglete y quebradora. Enorme el rictus facial, Magadán. Es harto elocuente. El rictus que habla más que mil palabras. Violence a escena. Aquí viene contra la resortera. A la una. Contra la resortera a las dos. Contra la resortera a las tres. Y después lo clavan con estas estacas, pistolero. Así es, Leo. Y los movimientos de tijera realizando perfectamente sobre Violencia este luchador Ultraman Junior, doctor Alfonso Morales. Así es, y ve nada más salida de bandera sobre la tercera. Haz de cuenta que se saltó el burladero, y qué maravilloso. Así vio negro este Lagarde, Magadán. Sí, doctor, y ahora el lazo al cuello que prospera, que llega a buen término. Karloff Lagarde escena el choque contra los estetas. Trabajo de equipo de los mismos. Tiene Violencia, falla Violencia, doctor. En efecto, aquí lo tiene usted fuera de la plataforma. Vámonos con este par de espectaculares. Y es un amor. ¡Qué
portal al frente. Extraordinario. Esto es Magadán, para que te lo sepas, dijera el mago querido. El suplex en el cuadro de batalla. 3 segundos. 3 segundos. Te sientes orondo, doctor. Verdaderamente complacido y satisfecho, Leobardo Magadán. Porque ha sido una demostración de clase, de buen luchar. Porque recordamos, no existe gladiar. Estamos contigo, gusano de seda. Gracias, doctor. El movimiento realizado por Astro Rey Jr., cómo hace el mortal hacia adelante y cae en la espalda de Violencia. Él se jugó la vida en serio. Y aquí el movimiento de suplex. Karloff Lagarde sabía que venía, se quería quitar las manos. Viene el movimiento de toque de espalda y queda muy lastimado Karloff Lagarde en esta primera caída. Leo Magadán, ve usted otro ángulo de la repetición donde aprovecha perfectamente el descontrol de Karloff Lagarde. Todo el cuerpo encima de la cabeza, viene el conteo del referee y eso era todo en esta primera caída. Una primera caída que ganaron los estetas. Y di de qué forma, Magadán, di, no quieras soslayar la gran demostración. Pasó nada, doctor. Magadán, no pasó nada, pero ¿cómo les ganaron con facilidad, Magadán? ¿Con facilidad? Les costó mucho trabajo, doctor. Quiero decirte que en la escala fue el 2%, Magadán. ¿El 2%? No se aplicaron más. Fue el 2% de la capacidad de los rudísimos de siete suelas cuando estamos en la segunda caída. Este es Ultraman. Este es el hombre al que le van a partir el occidente en un momento más, doctor. Y vámonos rápidamente. Amables amigos de Televisa, aquí arrancamos con la segunda caída. La catedral y tu apunte, gusano de seda. Pues, doctor Alfonso Morales, aprovecharon el golpe que sufrió Karloff Lagarde en la parte occipital. Esta persona es muy profesional y sigue en la contienda, pero el doctor Manuel Galván se acercó en el intervalo de la primera y segunda caída, doctor. En efecto, ve nada más, ya se van los rudos, Magadán. Dice, padrino Leo. No se van, doctor, están tomando aire. Los rudos nunca abandonan la batalla. Los rudos siempre permanecen hasta el final. Pueden morirse, pero se mueren de pie. Como este Violencia que está en este momento en el cuadro de batalla de 6x6. Desde las alturas el movimiento que prospera. Sin embargo, se lo están llevando, doctor. Aquí lo tienes nada más. Y vámonos con la toma Sky, gusano de seda. Exactamente, doctor. El movimiento que realizó Astro Rey Jr. lo iban a llevar en especie de deslocadora, hace el resorte y después su evolución, Leo. Así es, gusano de seda. Ahí está Ultraman, enfrente tiene a Karloff Lagarde, Violencia que llega de manera vertiginosa, ritmo de láser. Ni el mismísimo Ventura Laos lo vio, doctor. Ay, Magadán, vámonos, señores y señores. Aquí tienen el estrellón espectacular en este fin de semana deportivo a través de Televisa. Y vuelve a ir este que es uno de los grandes rudos. Este es convencido, Magadán. Y por eso hay que darle su acreditación como miembro distinguido de la América. Así es, doctor Alfonso Morales. Vuelta de campana pasada en todo lo alto. Para uno de tus muchachos es Ultraman, el hombre que está recibiendo el castigo. Vea nada más. Se duele. El rictus aparece de manera trepidante en ese rostro. Finalmente, Violencia cambia el castigo, doctor. Así es, y vea nada más aquí, desnucadora de impresión. ¡Qué fortaleza de este que es! Un burel, amables amigos, que no tiene. El despunte es un burel no afeitado, Leobardo. Pues claro que sí, doctor, porque es rudísimo, de etiqueta dorada. Es un rudísimo, gran reserva de la casa, cabezazo de Karloff Lagarde. Cabezazo que dobla al rival, que lo deja en malas condiciones. Le ganó la risa a Ultraman, doctor. Y aquí lo tienes, mientras tanto están arribando este dueto de los bribones como aquel par que hizo historia del gran Fernandito Campo
y del gran Nacho Irigoyen, Leobardo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Y aquí está Karloff Lagarde, un hombre de pocas pulgas. Un hombre que de verdad es saleroso, es salsero, es un hombre que realiza la desnucadora de esta manera. Conteo inminente, 1, 2, 3 segundos. Pero solamente 2 segundos permaneció, espaldas planas, dispara pistolero. Ya lo tenía Merced para el toque de 3, pero lo levantó para aplicarle golpes más fuertes e irlo mermando de esta manera, doctor Alfonso Morales. Así es, y vea nada más cómo parece Violencia. Acompañado de Lagarde de Heredero, quien no recuerda aquellas confrontaciones entre Mister Personalidad Mil Máscaras y René Copetes Guajardo. También estaba Lagarde. Exactamente, doctor. Ha hablado de la bestia rubia. Simplemente Karloff Lagarde desde Pachuca. Daba grandes, grandes luchas en conjunto con un gran luchador, que es nada menos de que René el Copete Guajardo. Vámonos directamente a la repetición para observar claramente los movimientos de estos luchadores, aplicando fuertemente el golpeo en el plexo solar, ya que estaba muy mermado Astro Rey Junior y le ponía la espalda plana. Después se iban con Ultraman Junior y de esta manera azotarlo fuertemente. Ahí van las manos a la cabeza porque el golpe es tremendo. Le aplican espalda plana, hombros lona, viene el conteo del referee y los técnicos han perdido en esta segunda caída, Leo Magadán. Ganaron los rudísimos de siete suelas, les dieron 3.1416, lo que es lo mismo, Pipo Radio al cuadrado, tercera caída, ocarina que suena, inicio de hostilidades, los rudos a la carga, doctor. ¿A la qué, Magadán? ¡A la carga! ¡No! ¡No, verdaderamente me sorprendes, Magadán! Los hombres que tienen la fortaleza y el empuje son Ultraman y una de las grandes figuras de los últimos meses. Es de alta calificación. ¡Arrancamos, don Gregorio Núñez! Tercera caída, Leobardo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Toda la carne al asador hasta acá huele. Cuando Violencia ingresa de esta manera, con las patadas, en un momento más vamos a tener la Sky Fight Take, doctor Alfonso Morales. Así es, vean la forma, señores y señores. Como Violencia, aquí que es un gladiador que debutó con el pie derecho. Este rudo sí que convence, gusanísimo. Así es, doctor Alfonso Morales. Vean ustedes que este muchacho Violencia ha subido como la espuma, pero enfrente, doctor Alfonso Morales, Leo Magadán tiene a dos grandes luchadores que quieren subir y están haciéndolo como Astro Rey Junior y Ultraman, Leo. Así es, gusano de seda. Señoras y señores, este es Ultraman, no lo dejan salir del cuadro de batalla. ¿A dónde vas, conejo Blas? Le dicen. Y le tapan todas las entradas, doctor. Así es, oye Magadán, óyeme. Ya sé que eres amigo del gran Bugs Bunny, de Michael Jordan. Pero es verdaderamente impresionante, pocas veces, Magadán, podemos ver a una pareja tan excepcional como estos rudos que están torbellinesco. Así es, 2 contra 1, artimaña del montonero, o mejor dicho, artimaña de solidaridad. Karloff Lagarde deja de esta manera a Ultraman Junior. Entrada de Astro Junior. Vamos a ver qué pasa con estos juniors, a ver si no los dejan chiquitos, doctor. Ay, 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 Magadán, vea nada más la forma como esta que es la Top Sky. Para que usted la disfrute, disfrute en toda su amplitud. Esta es la evolución, es la creatividad del equipo de eventos especiales en la producción. Don Gregorio Núñez, así da gusto trabajar, Magadán. Todos son técnicos, ninguno rudo. Todos son profesionales. Cuando vemos, Violencia se lanza desde las alturas. Llega al objetivo. Por la retaguardia ataca Karloff Lagarde. 2 contra 1, artimaña del montonero. Se les van las cabras a los estetas, doctor. Y vámonos, mortal, al frente sobre la tercera. ¡Qué manera de proyectar! ¡Vámonos, Ultraman! ¡Unas patadas de canguro que falla! ¡Este que es Lagarde!
puente y un puente de excelente chura, gusano. Exactamente, doctor, porque la limpieza de las evoluciones son obras de esta sincronización. Y solamente, Leo, 2 segundos. 2 segundos permaneció espaldas planas. Desducadora que prospera. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, doctor! Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¡Qué sorpresa! Porque no estaba especificado, no estaba en la cédula que pudieran ganar incluso. El pronosticador número 1, candadito de la lucha libre, los tenía abajo en los momios. 20 a 1, Magadán. Y estoy de acuerdo contigo, qué sorpresa, y se impone don Gregorio Núñez. Un reconocimiento a este par de rudos que bregaron contra la corriente, como si estuvieran en el pico de Dante Leobardo Magadán. This gift is for you. Señoras y señores, les dieron 3.1416, cuadro por cuadro, dispara, pistolero. El movimiento de Violencia sobre la tercera cuerda es un mortal hacia adelante, bien aplicado, porque Astro Rey Jr. ya estaba muy mermado y lo supo capitalizar. Y aquí el movimiento de Desnucadora lo aprovecha porque lo incita para que viniera con el movimiento de Huracán Ramírez, la Huracarrana. Lo disfruta de esta manera, le pone hombros lona, viene el conteo del referee, el Tigre Hispano, y eso era todo para los competidores técnicos. Así es, gusano de seda, señoras y señores, con esta postal nosotros les decimos que si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa. Esta Semana Santa, la Fiesta Brava está en Texcoco 97. Del 26 al 30 de marzo, las mejores corridas de toros en la Plaza Silverio Pérez. Ven a Texcoco 97, una feria con sabor a Fiesta Brava. Yo que no me gané nada, claro, pues no le entré, pero ya verán, voy a pegar mis cupones en mi planilla para poder canjearlos por mis boletos y así ganarme este coche o este cheque. Recorta tus cupones, llena tus planillas, canjealas por boletos y participa en los sorteos de Organización Editorial Mexicana, que reparte un auto de lujo y 6 millones de pesos en efectivo. Busca las bases en tu periódico. Recorte, pegue y gane. ¿Un coche? ¿6 millones? No está mal. Suscríbete o pídelo a tu boceador. Trae acá. Oiga, mi sosteniente, ¿se acuerda de aquellos supositorios que pidió para el caballo aquel que no corría ni se paraba? Sí, me acuerdo que le di 2. ¿Eh? Y a propósito, ¿le dio resultado el tratamiento? Pues ya ve usted que me dio 2. Bueno, pues se lo puse. Y salió corriendo con alma que se lo llevaba el diablo al condenado. ¿Y usted qué hizo? Bueno, pues la mera verdad es que tuve yo que meterme uno para alcanzarlo, el desgraciado. Sí, de ¿verdad, Canelo? ¿Verdad? ¡Ey! No, este corre muy bien. ¿Verdad que esto sí es otra cosa? La otra cosa, con Héctor Suárez. Llega a su casa este 31 de marzo a las 9 por el 9. Su casa estará como nueva.
momento a la contienda semifinal. Lucha en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tremenda tercia integrada por el actual campeón mundial de peso de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre, el rey Bucanero. Uno de los mejores pesos completos del momento, Gran Markus Junior. Como capitán de su bando, quien también es actualmente campeón mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre, Satanico. En la esquina técnica se encuentra la formidable tercia integrada por el geriecillo azul, Lizmark. La elegancia luchística, Dandy. Como capitán de su equipo, el ídolo de las multitudes, Super Porky, Brazo de Plata. Et maintenant c'est tout le fait que vous même pouvez crier. Que en buen español es el saludo desde París, desde Satánico, que dice: saludos a todos los que quieren y a todos los que aman la lucha libre, doctor. Señoras y señores, aquí tienen ustedes una fiel expresión de este Leobardo Magadán, que deberá de ser sometido en este sábado al antidoping cuando estamos arrancando esta que es una confrontación, querido gusano de seda Llanes, de relevos australianos. Vámonos rápidamente con los capitanes. Por el bando de los rudos es Daniel López, el Satánico, que trae el color fuchsia y el verde esperanza. Porky, Super Porky, el Brazo de Plata. Y ahorita sin querer remembré una de las frases más populares de uno de los cronistas más populares del fútbol, del balompié mexicano, don Ángel Fernández, a quien saludamos cariñosamente, doctor. Un abrazo, querido Ángel, y con la admiración eterna, señor no de la crónica deportiva de este país. Exactamente, doctor Alfonso Morales. ¿Qué tiempos aquellos del programa Estrellas del Mañana con Ángel Fernández y don Enrique Llanes? Así es, y vámonos rápidamente. Están muy creciditos los rudos, ¿eh, Magadán? Están muy creciditos, ¿eh? Siempre han sido crecidos, doctor. Sí, pero están muy sobrados, ¿eh? El crecido no es una forma de ser, es una forma de vivir, doctor. Lo único que te quiero decir es que tienen que aprender a ser humildes, Magadán. Es difícil mantenerse. Siempre han sido humildes cuando se requiere, doctor. En el gimnasio, en ese laboratorio de la lucha libre profesional, estos hombres aprenden rápidamente porque son humildes. Mientras tanto, aquí vámonos rápidamente con este que es super Porky. Amables amigos de Televisa, está apareciendo este que es el tráiler asesino. Este luchador, hijo de uno de los grandes, Juan Chavarría. Conocido allá en la parte sureña de la Unión Americana como Johnny Chavarría. Así es, doctor Alfonso Morales. Aquí está Gran Markus, el tráiler asesino. Pero escuchaste la pronunciación, Johnny Chavarría. Oh, yeah. Y es Johnny Chavarría, Juan Chavarría. Así es, doctor. Y en buen inglés, Johnny Chavarría. ¿O cómo? Chavarría. Ah, Chavarría. Ok. That's well. That's good, doctor. Seguimos con las incidencias. First fall. Aquí nos vamos. Primera caída. Este es el Satánico Daniel López haciendo el relevo con Gran Markus, el tráiler asesino, deambulando, circulando por la carretera 54 a Nogales, doctor. Así es. Saludos a todos los sonorenses de Nogales. Aquí, mientras tanto, están sometiendo. Están hostilizando al enorme Super Porky, ídolo de la fanaticada. Y ya apareció por ahí el tal Speedy González. Cuando aparece Speedy, ese hombre que está al fondo, Luis Cabrera, el que trae la cámara, es un aditamento parlante
grabadas las instrucciones por Magadán Gusano de Seda. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Y hay que recordarle a la gente que el Dandy está buscando una oportunidad por el campeonato mundial medio del Consejo a el Satánico. Ese Satánico que es una gran figura, que ahí lo tienes. Speedy González, ¿quién lo deja meter, Magadán? Al grito de yepa, yepa, llega el Speedy González. Estoy diciendo que ¿quién lo mete, Magadán? ¿Cómo que quién lo mete? Él paga su boleto, doctor. Paga su boleto. ¿Pero quién le permite estar ahí alrededor? La Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Tiene una credencial y un pase súper especial. Invitado de honor. ¿A dónde has llegado, Leobardo Magadán? Saludos, señores y señores. Al mercado municipal de Cuauti. Así es, al mercado de Izcalli, doctor. Ah, de Izcalli. Bueno, pues un saludo afectuoso. Afectuoso a los que venden hierbas, muy en especial. Así es, a los de la barbacoa, a los de la fruta, a los del jitomate, a todo mundo. Los saludamos afectuosamente. Mientras tanto, aquí vámonos rápidamente. Son gladiadores de alto tonelaje, Museo de Seda. De alto tonelaje, como lo fueron en sus tiempos la Tonina Jackson y también el Médico Asesino. Y esto es artero, Magadán. 140 kilogramos sobre la humanidad de Super Porky. El tráiler asesino lo arrolló. ¿Cómo puede? Se va a la zona de asfalto, doctor, a tratar de buscar resguardo o seguridad. Pero ya está out. Security. Ah, muy bien. Señoras y señores, están ustedes escuchando al único cronista televisivo bilingüe, Leo Magadán. Oh, yeah. Cuadro por cuadro, Gusano de Seda dispara pistolero. Aquí aprovecharon los movimientos de los luchadores rudos, puesto que viene el sentón del Rey Bucanero. Primero el crochazo, de esta manera, cómo lo levanta y lo carga. Lo que pasa es que aquí aprovecha el viaje, aprovecha el vuelo, aprovecha el impulso, lo remata el luchador Rey Bucanero. Y todavía más aún, esta plancha de 140 kilos de peso para propinarle hombros lona, ya que el capitán es el Porky, han perdido los técnicos. Escuchen el clamor de la gente. Gritan rudos, 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 rudísimos de Seven Suelas, doctor. Están diciendo Magadán, Porky, 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 Magadán. ¿No gritan Dandy? ¿De dónde, Magadán? Ya tienes anacusia. ¿Y eso con qué se come? Vulgo sordera, Magadán. Ya interpretas diferente. No, Magadán, es que no te... ¿Sabes qué es lo que estaba pasando, doctor? Óyeme, tenemos información de Luis Cabrera. Bella persona. Lo que estaba sucediendo es que el público se dividió. Unos gritaban rudos, rudos, y otros Dandy, Dandy. Óyeme, Magadán, es Speedy González. ¿Por qué detuvo el del silbato, Magadán? Oye, ¿está bien? ¿Pero por qué va a estar bien, Magadán? Está bien que les dé más tiempo a los rudos, doctor. A lo mejor no estaban listos todavía. Nunca han estado listos, atentos, dispuestos, preparados, pero listos ni volviendo a nacer, Magadán. Ay, doctor. Señoras y señores, estas son las incidencias de la lucha libre profesional. Saludos muy especiales a Tampico Madero. Saludos a Patti, saludos a Javier, a Francisco, a todo el mundo que nos está escuchando allá, doctor. Así es, y vámonos rápidamente a Gusano de Seda, ya en esto a punto de la primera. Aquí lo que hicieron es ir sobre el capitán del bando de los técnicos, ya que estaban descuidados en el pique que traen entre el Dandy y el Satánico, y se fueron sobre el Porky. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a Daniel López, ve nada más. ¡Qué forma de efectuar el relevo, la antítesis del orden! ¿La antítesis, doctor? Estos hombres, si algo tienen es ser ordenados. Si algo tienen es tener sincronización. No vas a decir que estos hombres no tuvieron orden en el momento de ingresar al cuadro de batalla. Y el Porky es el hombre que está haciendo malas cosas. Exactamente, Leo.
Lo que pasa que aquí no ha habido coordinación de los técnicos. Y hay algo bonito, doctor Alfonso Morales, que una mexicana está participando en Redondo Beach en el Miss Fitness World, que se llama Grisel Flores Victoria. Está participando, esperemos que hoy sábado, pues, realmente le ha ido bien. Recuerden ustedes que los físicos se logran con naturalidad. Mientras tanto, es un certamen de físico. Es un certamen de físico-constructivismo para mujeres, pero simplemente de definición, no musculatura. Esto es muy importante. Toda la gente que haga ejercicios aplicados con peso, que recurran a lo natural, a la alimentación, a la nutrición. Efectivamente, doctor, que no empleen otros elementos como quesadillas o anabólicos. Mientras tanto, hay que recordar que los anabólicos son constructores. ¡Y vámonos! Cimbrando, señores amigos, cuando aparece el súper. El súper somete al trailer asesino. Lo lleva con candado al juego de cuerdas. Y vean nada más la forma. ¡Enorme! Y como esa película cuando los dos mundos chocan, lo mismo está pasando en la Arena Coliseo de la capital de la Ciudad de México. Así es, la colisión fue brutal, fue tremenda. Super Porky llevando la mejor parte. Vean nada más el movimiento con la Pompi. Viene Super Porky realizando bien los movimientos, sincronizado, casi casi como bailarina del Crazy Horse, doctor. Y qué manera del enorme Super Porky. El hombre simuló tocar la marimba como el inmenso maestro Ceferino Andayapa, una de las grandes figuras, un instrumentista de los singulares del universo. Y vámonos rápidamente, directamente sobre este test. Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Ahí la gente lo está arengando, pero ve nada más la forma. Leo Magadán, como este satánico, que es un gladiador completo, es un rudo con toda la barra. ¡Qué manera de someterlo, gusano! Exactamente, doctor. Los movimientos del satánico ahora se está entregando para que venga con esa especie de rana. Y el satánico le están rindiendo hombros. Lona, doctor, eres el capitán del bando de los rudos. Quiero tu opinión, verás, Magadán. No te salgas por la tarjeta, no te fifurque. ¡Super Porky! Le cayó encima al rey Bucanero. El rey Bucanero se cuartea, el rey Bucanero se parte en dos y nuevamente vuelve a reconstruirse, porque los rudos son rudos y son de hueso, duro de roer. No te salgas por la tangente, no te vayas por el atajo, no soslayes, Magadán, por Dios. Perdieron los valientes. Vámonos directamente a la repetición, donde se aprecia claramente el movimiento del Dandy, pero el hombro de Daniel López, el satánico, estaba despegado, y aprovecharon cuando el gorro Rangel estaba dando la cuenta de tres al luchador Gran Markus y decía que eso era todo para los luchadores rudos, y los competidores técnicos han emparejado la contienda. Ahí le estaba dando gusto a la gente Super Porky, le decía que si le daba otra más, y feliz, contento, qué carisma tiene. Iba de nuevo, pero el rey Bucanero ya no quería más. Este es otro ángulo de la repetición, donde claramente el movimiento, cómo nos hace recordar este movimiento a Eddie Guerrero, que lo hacía mucho aquí en la Ciudad de México. Viene el vuelo sensacional del luchador Lizmark, lo finta primero con la plancha y luego se va como tope para desconcertar al luchador, el Gran Markus Jr., y así se entregaba de esta manera rey Bucanero, feliz, golpeando con esa potencia que tiene Super Porky para emparejar los cartones, Leo. Nos vamos hasta la tercera caída, nada para nadie. La balanza en el centro, calor en su máxima temperatura en este cuadro de batalla de la Arena Coliseo. Estos son los rudos, este es el satánico, un hombre de cuyo cuerpo salen chispas, salen serpientes y sapos, doctor Alfonso Morales. Pensé que ibas a señalar que salen serpientes y escaleras, porque de los rudos
Todo se puede esperar, amables amigos de Televisa de la República Mexicana. Aquí estamos arrancando tercera caída, relevos australianos. ¿Sabes qué, Magadán? Acciona el crono, acciónalo, para que veas en cuánto van a quedar sometidos estos rudos. Ya veremos, mi querido ambasador de la lucha libre profesional. Aquí está Super Porky. Enfrente tiene al tráiler asesino, Gran Markus. La yeguita que prospera, con buena manufactura, el esteta. Pero aquí está el rey Bucanero, haciendo justicia, doctor. Mientras tanto, amables amigos, vámonos a lo que es la punta del gusano de la segunda. Pues doctor Alfonso Morales, que los luchadores técnicos realizaron la osadía, ya que el Dandy hizo que se confiara a Daniel López el Satánico, lo prendió en una rana para ponerle hombros lona, y así se estaba escribiendo la historia de la segunda caída. Así es, y vámonos rápidamente con el enorme Super Porky. ¿Ve para qué le sirvió este rey bucanero joven, novicio que quiere hacer historia? Here we are, Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Porky llevando la mejor parte. El movimiento a su estilo, a su entera satisfacción. Quebrando la cadera y quebrando la cabeza del rudo. Así es, y la gente grita Dandy, Dandy, Dandy. Desde el punto de vista de la audiología Magadán, a ver sata, cuál es. Sata, sata, gritan, doctor. ¿De qué parte del público hablas? Estamos ¿de la parte oriente o de la parte occidente? Estamos refiriendo a los cuatro puntos cardinales, incluyendo el poniente, Magadán. No, doctor, entonces estás mal, porque en una parte están gritando sata, sata, sata. Y es el diminutivo, el apócope de Satánico. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí vámonos rápidamente a Gusano de Sedallanes con esta cruceta. El movimiento de el Dandy tratando de llevarse la mejor parte a este luchador. Si doctor Alfonso Morales, Leo Magadán, amigos de Televisa, el Dandy logra ganarle al Satánico, tiene más clara la oportunidad para el campeonato mundial. Y sería muy interesante un pique de esta magnitud, doctor Alfonso Morales, donde sabemos que ligeramente el Satánico le lleva la ventaja. Ligeramente, Magadán, por primera vez y hoy, sábado de gloria. Don Luis Cabrera, ¿estamos en lo correcto? Es que yo ya no sé, creo que es domingo. Así es, sábado de gloria o domingo de Ramos, doctor. No, domingo de resurrección. Sí, por eso decía, de resurrección. No me dejaron terminar. El domingo de Ramos ya pasó, Magadán. Salida de bandera sobre la tercera de este que es. Ahí tienen ustedes a Rey Bucanero. Y vean nada más el vuelo espectacular, una plancha espectacular. Señoras y señores, límpida, brillante. Y este es el enorme Super Porky. Qué carisma de este muchacho, qué carisma de José Alvarado Nieves. Super Porky, caerle, la gente le aplaude. Ahora todo el tapiz de 6x6 es para estos dos gladiadores, Leo. Así es, hay espaldas planas. 3 segundos, solamente 2 segundos contó Baby Richard del Satánico al turno. El codazo que nunca llegó al destino. El Dandy tiene ahora la opción, la iniciativa. Se lo están llevando, hay espaldas planas. 1, 2, solamente 2 segundos, doctor. Así es, Leonardo Magadán. Mientras tanto, aquí tienen a uno de los hombres que es puntal de los rudos. Un hombre que es entregado. La gente está arropando al Dandy. Pero vea nada más, un hueso durísimo de roer. Este es el recurso de un jalisciense. Una enredadera enorme. ¿Enorme qué, doctor? Extraordinario, Magadán. Lucky thing. Mientras cosa de tanto, suerte, doctor. Tú lo viste, Magadán. Un hombre que es imparcial, que es justo. Ve nada más a estas bellas damas de las lomas que vienen con su presencia a ratificar la clase de los técnicos. Estuvo bastante regular, estuvo Morales. Cuadro por cuadro, Gusano de Seda dispara pistolero. El movimiento del genio azul, Lizmark, da en el objetivo. Tiene mucha experiencia al caerle a este luchador novato. Y vean ustedes el movimiento de Super Porky,
cómo le finta primero y se lanza para caerle con esos 150 kilos de peso, por más que lo quiso detener Gran Markus Jr., a pesar de que él también tiene un tonelaje tremendo, no pudo detenerlo. Le dejaba todo el tapiz de 6x6 al Satánico y al Dandy, el movimiento de la casita, bien realizado, cómo le detiene el cuerpo, no se mueve el hombro, ahí estaba pegando, lo observa perfectamente el de Charcas a Luis Potosí, le cuenta las tres, y el Dandy tiene todo el derecho de la oportunidad. Libre. Reitero a ustedes, Dandy reta a Satánico por el campeonato mundial de peso. Cabrera, el reto. Consejo mundial de lucha libre. Exactamente lo que se había dicho anteriormente, de que si el Dandy tenía la osadía o lo hacía al derrotar al Satánico, tiene todo el derecho por el título. Momento, que va medio. A hablar de él. Ahí está la voz del está Satánico. Está hablando el rey nada más. Y doble. Así es que merecen que se callen para que me escuchen. Escuchen al rey. Escuchen al campeón. Al auténtico y doble. Y al número uno. Mira Dandy. Dandy. En conclusión dijo, a poco muy salsa. Amigos nuestros, respetable público, Satánico está aceptando el reto del Dandy, pero cabellera contra cabellera. Bueno, aquí tenemos, señoras y señores, la propuesta. Cabellera contra cabellera es lo que ofrece el Satánico y lo que desea el Dandy es el cetro. Así es, doctor Alfonso Morales. Ahora el Dandy quiere hablar lo que va a decir ahorita hacia su público. He ganado tres cabelleras de Satánico. Esta es una alocución. Tú estás diciendo que quieres exponer tu cabellera. Llevo tres y tú dos. En fonemas. Por eso. Oh my God. La gente quiere ver lucha de campeonato. ¿Ves? ¿Ves, Magadán? Cinturón, grita la gente, ¿verdad? Quiere llorar, Magadán. ¿De dónde sacas el cinturón? El Dandy, doctor, se ve muy... El Satánico. Muy plantado, se ve de una sola pieza. El Satánico nunca llora, doctor. Bien, si algo amigos, tiene, ustedes han escuchado el reto es mantenerse siempre Dandy. Firme. El Dandy quiere el campeonato de Satánico. Y Satánico quiere la cabellera del Dandy. Nones, dice el Satánico. Pues bien, doctor Alfonso Morales, ¿qué te parece esta trifulca entre rudo y técnico? Señoras y señores, les recordamos que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Chiles en nogada. Sabor, pasión, como Victoria, con más de 100 años de auténtica tradición mexicana. Victoria, más sabrosa que nunca. Con ellas, nos desgarran el alma los Tigres del Norte. Esta es la mejor asada de Joan Sebastián. Así son las huellas del camino del amor de los temerarios. Y estas son las trenzas favoritas de Alicia del Límite. Atrévete y descubre a tus artistas favoritos en la próxima portada de Furia Musical. Recuerda que el domingo 6 de abril iniciará el horario de verano. Con ello, el país consumirá menos energía. Podremos realizar más tareas sin la necesidad de prender la luz eléctrica y hacer otras actividades recreativas con luz natural. Otra vez nos rendirá más el día porque aprovecharemos una hora más la luz del sol por las tardes. Con el horario de verano se aprovecha más el día. En Televisa muy pronto. Algunos bats estarán en manos de quienes harán historia. Temporada 97. Béisbol de las Grandes Ligas. Pásele a su casa, no tiene que tocar. Pásele a su casa, pase a su canal, donde tiene que estar.
México contra Puerto Rico y Estados Unidos. A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el puertorriqueño Foreign Exchange. El tremendo carnicero Leatherface. Como capitán de su bando, el canadiense Máscara de Acero da Steel. En la esquina contraria, por parte de México, un heredero de la gran rudeza, Scorpio Junior. El grandioso Apolo Dantes. Como capitán de su equipo, quien actualmente es campeón mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre y cabellera más cotizada de este deporte, Emilio Charles Junior. This is an international match. Este es un evento internacional, señoras y señores. México contra el resto del mundo. Los mexicanos Emilio Charles, Apolo Dantes y Scorpio enfrentando a tres extranjeros de primer mundo, doctor. Así es, y vámonos rápidamente para que usted los identifique. Gusano de Seda Llanes, el hombre de la zapatilla blanca. Este es Scorpio, el hombre de la zapatilla blanca, trusa negra, natural de Ontario, Canadá. Es de Steel y el luchador de Jamaica, Foreign Exchange, y el otro luchador norteamericano, Leatherface. Así es, Leobardo Magadán, de manera tal que aquí estamos arrancando a través de Televisa en esta transmisión generada en la Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana, México. México, México, la gente se entrega. México, México, ra, ra, ra. Aquí está Emilio Charles, enfrente tiene Steel. También está en el cuadro de batalla Scorpio Junior. Una lucha que empieza a tambor batiente. El canadiense llevando la mejor parte. Mayor estatura, mayor fortaleza, mi querido Craig Wan, de la lucha libre profesional, doctor Alfonso Morales. Mucho fregado, Magadán, mucho fregado. Hay que recordar, señoras y señores, que en la Unión Americana esta característica de los gladiadores grandes es fundamental. Hay que recordar a aquel hombre conocido como Sid Bishops, la Torre, Gusano de Seda. La Torre, exactamente, doctor Alfonso Morales. ¿Y se acuerda usted de David Cole? Sí, el canadiense que vino a México quedó muy deteriorado de la rodilla derecha, Leobardo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Primera caída, primeros escarceos. El mexicano se va a la resortera, lo están cazando con lazo al cuello, doctor. Así es, mientras tanto, vean cómo aquí aparece. I'm Charles.